Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se ve? Ahora un poco la cámara, ahí va. ¿Todo bien? ¿Saldrá el chat? ¿Ah? Pues... ¡Bum! Sí, sale el chat, genial. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno. Por ahí no saben, por ahí sí, pero Pachi está de vacaciones. Así que esta semana y la que sigue no va a haber video de la taberna. Entonces, decidimos aprovechar y hacer un stream de algo que se me fue hace un tiempo y nunca tuvimos la oportunidad de hacerlo. Pero hoy que tenemos el día libre, vamos a ver qué tal sale y si les gusta. La idea del Raw Single Player, como está ahí en el título, es en realidad jugar con ustedes a... Elige tu propia aventura. Estos libros de chico me encantaban. Y hace poco, caminando por el barrio, me encontré un kiosco de revistas. Y los tenía todos. Así que dije, hey, voy a coleccionarlos por la nostalgia. Y bueno, después charlando con Ludo y Bachi, era tipo, che, se me ocurrió esto, ¿qué dicen? Dale, de una, hacelo. Así que vamos a probar. Si se fijan, en... hay como... La idea es no jugar solo, sino jugar todos. Y si ven, hay un... En los puntos del canal van a encontrar tipo opciones para ayudarme a resolver estas cuestiones. Ahora mismo solo tengo tres. No sé si... Espero que le interese esto. Yo estoy re ansioso. Tenemos tres. Pero quiero decir los anuncios. Como siempre... queremos agradecer al Mago 3D por las minis que nos hizo para la partida de Nurem. Les recomiendo ir ahí, son miniaturas de resina que están buenísimas. Mira la colaboración que estamos haciendo con Akataka, que van a llegar cositas. Y no se olviden que el sábado 28 y 29 vamos a festejar el cumpleaños de la taberna en nuestro canal de Discord, así que suscríbete y estén atentos ahí. Va a haber cosas para hacer, va a haber actividades, concursos y sorteos, de todo. Así que espero que se sumen. Bien, ahora vamos a ver si me sale esto. Como les dije, vamos a jugar a Elige tu propia aventura. El tema es que ahora mismo tengo tres. Y la primera decisión es elegir por cuál empiezo. Yo no leí ninguno de estos, o si los leí hace mucho tiempo. Así que imagino que los habrán actualizado o algo. Las opciones son, si quieren ayudarme a elegir, La maldición de la niebla pirata. Voy a poner acá el chat de... producción, todas. La maldición de la niebla pirata, Sin escape, al parecer es medio una guerra. Y la otra es El espacio y el más allá, que
No sé si se ve, pero la tapa es un dinosaurio mirando hacia arriba a una nave espacial que está despegando. No sé, este no tengo ni idea de qué se trata. Este es Sin Escape. Al parecer hay algo pasando en una ciudad y no se puede escapar. Y La Maldición de la Niebla Pirata, que es bastante entendible a primera vista. Ahí hay una maldición, hay niebla y hay piratas. Tal vez todas juntas. Yo sé que hay una forma de hacer una votación acá. Yo no estoy seguro de cómo. Cosas. El espacio de más allá. Veo dos votos para el espacio de más allá. Tres, porque es la del dinosaurio también. Bueno. Recuerden que si quieren interactuar con esto, conmigo, hay opciones. No sé cómo son las votaciones, pero hay tres votos y los tres van para el dinosaurio, así que. Bien, ¿cómo va a funcionar esto? Voy a empezar a leer. Si conocen estos libros, en algún punto hay que tomar una decisión. Como ven ahí, yo tengo a mi izquierda las decisiones. Cada vez que vayamos para algún lugar voy a anotar. Porque si se fijan en los puntos del canal, podemos ver para atrás, podemos ir para otro lado. Un montón de cosas que organizó Bachi para poder hacer este stream que están recopadas. Así que sin más, la música se escucha bien, está muy fuerte. Cuéntenme. O no está, sí está. Qué rancio eso. Nunca leí así tan en público. Y si sale bien, espero hacerlo de nuevo porque estoy seguro que va a estar buenísimo. Bien. El espacio y más allá, por R.A. Montgomery. Nacés a bordo de una nave espacial que viaja entre galaxias, en una peligrosa misión de investigación. La tripulación incluye habitantes de diferentes galaxias. Sus padres no pertenecen a la misma, pero ambos tienen características similares a las halladas en el planeta Tierra, en la Vía Láctea. Como has nacido en el espacio, debes elegir tu galaxia y planeta de ciudadanía. La nave viaja a 72 veces la velocidad de la luz. Llegas a los 18 años de edad de la Tierra, en solo 3 días y 2 horas. Ahora debes elegir entre el planeta Kenda en la galaxia Pintum o el planeta Kroid en la galaxia Ufos. El comandante de la misión te exige una decisión. Kenda tiene 3 veces el tamaño del planeta Tierra. La estrella que le brinda su fuerza vital es grande, pero antigua. Existe el temor de que pierda su poder. La historia de Kenda está plagada de problemas. Kroid está en la galaxia Ufos, muy lejos de la Vía Láctea. Esta galaxia tiene agujeros negros y supernovas. Siempre fue considerada como una región incierta por los observadores y los tripulantes espaciales. Es una zona difícil, cuyos agujeros negros no están registrados en mapas y son peligrosos. Informes de sondas espaciales anteriores dicen que Kroid ha tenido un pasado oscuro y problemático. Los informes también profetizan un futuro brillante e interesante. Y acá está la primera decisión. Tengo que elegir Kenda como planeta de nacimiento o Kroid. ¿Qué dicen ustedes? ¿Somos de Kenda o Kroid? Kroid, parece que hay dos votos para Kroid. ¿No? Tenemos. La página 2 a. Está bien, igual hay 2 a 1, va ganando la mayoría. Bien. A 4. Origen es Croy. En un lugar, en un barrio peligroso vive. Digamos. Croy, qué nombre. No puedes resistirte a este planeta y su desconocido pasado. Cuando el comandante de la misión mencionó la esperanza de un futuro brillante, decidiste que debías ir allí. Resulta que es el hogar de tu madre. Ella te abraza, te desea suerte y te da un pequeño objeto de metal en una cadena.
interesante. Tal vez esto te ayude. Cuando estás a punto de recibir la última información, un joven miembro de la tripulación corre a ti y te pide: déjame ir contigo, necesitarás mi ayuda. No lo conoces bien, pero siempre te pareció cálido y colaborador. Su nombre es Merma. Tu amplia sonrisa te hace sentir feliz respecto a las aventuras que los esperan. Por supuesto que acepta su compañía. El investigador principal te advierte acerca de Zumpo, una estrella gigante que tiene 2 veces el tamaño del Sol de la Tierra. Zunti está en su camino, y su enorme fuerza de gravedad puede resultar peligrosa. El investigador principal también te advierte acerca de los agujeros negros y las supernovas. Te dice que, si querés demostrar tu partida y asistir a la Academia Espacial, puede que tengas más chances de éxito. Y acá tenemos otra decisión importante. No, me encantan estos juegos. Ah, debería correr esto un poquito. Vamos a explicar un poquito esto. Bien. En la página 5 nos dicen que tenemos: si demoras tu partida para estudiar en la Academia Espacial, pasás a la página 8. O, si salís corriendo a Sacroy, pasás a la página 9. Y... mientras yo acomodo acá. ¿A dónde quieren ir? ¿Vamos a la Academia Espacial a aprender algo? ¿O vamos derecho a Sacroy sin escalas? Y sin precauciones, además. Tenemos 1-1. ¿Hay quien quiere desempatar? Academia, Croyd. Va a estar ganando la academia, ¿eh? Bien. Listo. A la academia. Bien. Bien, la prudencia puede ser una buena idea. Digamos. Quieres estar en camino. Aunque podría ser una decisión apresurada. Tú y tu nuevo acompañante Merma suben a bordo del módulo espacial. Marcas los números apropiados en el panel de vuelo y te lanzas al espacio. Merma, controla los estabilizadores. Parece que estamos sacudiéndonos un poco. Ok, lo haré. Luego te das cuenta, por lo que ves en la pantalla de la computadora, que tu ruta está cerca de un agujero negro. El peligro es que una vez cerca del campo gravitacional del agujero negro, no podrán escapar. Merma te ayuda a verificar la entrada de datos en la navegación. Acá hay un dibujo. Creo que este es Merma, ¿eh? Por su descripción nula, no me lo imaginaba así. Para tu desesperación, te das cuenta de que, en lugar de marcar el número 4800, en realidad pusiste 4008. Y tu ruta se dirige ahora al agujero negro. Merma te mira horrorizado mientras el módulo sigue avanzando hacia el enorme agujero negro. Quienes fueron atrapados por agujeros negros nunca regresaron. Mira, Merma está asustadísimo, no lo puede creer. Parece un grunt poster. Bueno, ahora tenemos otra decisión. La decisión dice: si pones los motores a toda marcha con la esperanza de atravesar el campo de gravedad y aterrizar en el agujero negro, pasa a la página 24. Y la otra opción es: si pones el escudo de repulsión de energía para tratar de escapar del agujero negro, pasa a la página 22. Así que bueno, ¿queremos aterrizar en el agujero negro o escaparnos? ¿Qué les parece a ustedes? Aterrizar, ahí tenemos un voto para aterrizar en el agujero negro. Suena bien. Suena terrible aterrizar en el agujero negro. Ahí veo otro, 2, 3. Bueno, 3 votos, ya fue. 24. Aterrizar en el agujero negro. Para la nata. Ok, bueno. Vamos a la página 24. Vamos a intentar aterrizar en un agujero negro. Nunca más se sabe nada de ti. Fin.
¿Quién lo hubiera sospechado, eh? Para sorpresa de nadie. Bueno, si quieren, podemos volver a la decisión anterior y volver a la página 22. O, como digamos, encontramos uno de, un, el fin de este, tal vez podemos cambiar de libro. ¿Qué dicen? Yo creo que hay que seguir explorando este. Hay un dinosaurio acá, tiene que haber un dinosaurio en algún lugar de acá adentro. Yo la merma, ¿eh? De merma tampoco se supo nada, aunque al final no, no. Capaz que merma sobrevivió. ¿Qué me dice? Vamos a buscar el dinosaurio, dale. Entonces volvemos a la página 11 y nuestro objetivo, acabamos de poner acabamos de poner de ponernos en riesgo de estar absorbidos por un agujero negro. Intentamos aterrizar en el agujero negro. Buenas decisiones. Así que vamos a intentar esta vez repeler el agujero negro. Déjenme tomar acá. Este es el camino que hicimos. A 22. Vamos a ver a dónde terminamos acá. Bueno, si pones el escudo de repulsión de energía para tratar de escapar del agujero negro, pasa a la página 22. 22. No te rindas, hagamos todo lo posible, rápido. Levanta el escudo de repulsión de energía, dice Merma, que tiene 2 años más que tú y ha viajado mucho por el espacio. O sea, tiene 20, yo tengo 18 y tiene 20. ¿Crees que nos pa ¿Qué crees que nos pasará, Merma? Uno nunca sabe. ¿Dónde? Con una sacudida del módulo, de pronto es atrapado por el campo gravitacional y te encuentras volando a toda velocidad hacia un vacío semejante a un túnel. Un agujero negro puede parecer negro al observador externo, porque la luz no puede escapar de su campo gravitacional. Pero toda la luz y la energía están contenidas en este espacio. El túnel está muy limitado, muy iluminado y brilla, pero sorprendentemente la luz intensa no hiere tus ojos. De pronto estás en una sala enorme. No, no es una sala, en realidad es el interior de un agujero negro. Es un prisma gigantesco, de miles de kilómetros, un mundo en sí mismo. Ya no estás asustado, y Merma y tú dejan el módulo espacial y comienzan una nueva vida en un mundo nuevo. Este mundo nuevo es pacífico y la gente amigable. Y está deseosa de darles la bienvenida. Nadie está apurado y el trabajo es agradable. Hay comida y alojamiento para todos. Es un buen lugar. Fin. Bueno, claramente ir a la Academia Espacial no era una buena idea. Acá hay otro dibujo de cómo atravesamos el agujero negro y llegamos a un lugar mejor. Ven, esa es la nave que tenemos. Y ahí estamos. Al parecer, no me acuerdo. Me acuerdo de esto. Había uno. Uy. Y todo. Había uno de estos. De estos libros. Que era en un parque de diversiones. Y vos al principio tenías dos opciones. Era en el parque. Llegabas al parque de diversiones, podías ir a explorar el parque o quedarte. Yo también me siento estafado. Quedarte en el parque o. Perdón, ir a explorar el parque o quedarte adentro jugando videojuegos. Puedes decir, bueno, me voy a quedar jugando videojuegos, acabo de tener un viaje re largo. Y cuando ves la imagen que estás jugando videojuegos, está el nene en una bañera llena de agua, jugando videojuegos, un televisor que se está por caer adentro de la bañera, y lees la oración y se muere electrocutado el pibe. Yo que tenía 12 años, una cosa así. Bueno. Creo que hay que. Creo que hay que volver a la página 5, ¿eh? Hay que encontrar ese dinosaurio. Volvamos a la página 5. Bien. Ahora sí. Si salís corriendo a Sacroid, pasá a la página 9.
Pueden creer que me equivoqué. Voy a arreglar esto de scroll. Parecer. Ahí está. El viaje hacia Croyd era el que elegimos originalmente. Me confundí. Entonces hay que ir a la página 8, que es Academia. Perdón. Ahora intentamos ir a Croyd sin tener conocimiento sobre el viaje. Eso fue lo que pasó. Pero en una terminamos siendo. Sí, perdón. Ahora sí, vamos a la academia. Página 8. Bien. Con dudas, te preguntas qué otro tipo de instrucciones darán. Hasta ahora te han informado acerca de procedimientos de vuelo, lenguajes de navegación, armas y planificación. Es una buena idea reunir tanta información como sea posible, pero preguntas al investigador principal, ¿cómo sabrás cuándo has aprendido lo suficiente? Autoconocimiento. Todo lo que has aprendido ahora y en el pasado. Tienes que ponerlo en práctica. Ocupa algún tiempo en eso ahora. Luego podrás partir. Muy bien, haré lo que sugieres. Pero ¿cuánto tiempo me llevará? Puedes asistir a los cursos de la Academia Espacial a bordo. Puedes estudiar conmigo. Bueno, las opciones que tenemos ahora es ir a la Academia Espacial. Imagino que ir a las aulas y estar ahí. O que nos enseñe este mentor. ¿Qué dicen? A ver. Tenemos, de nuevo, la academia o que nos enseñe el investigador principal. Ahora estamos intentando encontrar el dinosaurio de esta etapa. En algún lugar está y estamos yendo hacia él. En este laberinto de hojas. Bueno, parece que el mentor es la opción más votada. Eliges explorar el conocimiento dentro. Ah, no, no es mentor, dentro de ti. Sí, no, es el mentor, es el mentor. No se preocupen. Bien. Si decides explorar el conocimiento dentro de ti, pasa a la página 20. Uy, dinosaurios acá. Capaz lo encontramos, ¿eh? El nombre del investigador principal es Fuss. Te dice que hay una infinidad de conocimientos almacenados dentro de todos los seres vivientes de incontables experiencias pasadas. Te suena un poco extraño, pero no te atreves a decírselo. Te preguntas si realmente puedes recuperar todas estas experiencias. ¿Hay recuerdos alojados en tus células? Los sueños que uno tiene de lugares donde nunca ha estado, de cosas que nunca ha hecho, de personas conocidas son, en realidad, experiencias de una vida pasada que están buscando una vía de escape. Tal vez los sueños sean algo real. Recuerda, amigo, que todo viaje en el espacio no es gran cosa. Miraremos dónde comenzamos. Las paralelas se cruzan. El tiempo no es real. Trata de que el pasado sea presente. ¿Te sientes incómodo con estos pensamientos fundos? En especial cuando Fuss habla de líneas paralelas que se cruzan en el espacio. ¿Qué significa el infinito? Podemos experimentar el pasado. Pasado no está perdido, solo ha cambiado a una forma diferente. Transcurres días recordando experiencias pasadas. Es como una gigantesca máquina de sueños. Lo estás haciendo bien. ¿Quieres intentarlo? ¿A qué te refieres? Pregúntate. Puedes viajar al pasado, a 125 millones de años terrestres atrás, a la época de los dinosaurios y deambular por allí. O puedes asumir un riesgo y viajar a un pasado desconocido. ¿Qué prefieres? Bueno, y acá tenemos dos opciones. Una es, si decides volver a la época de los dinosaurios, hace 125 millones de años, pasa a la página 41. Si estás dispuesto a asumir el riesgo y volver a un pasado desconocido, pasa a la página 44. Para cualquiera que estoy viendo ahí que está llegando gente, para cualquiera que estamos leyendo, elige tu propia aventura, entre todos vamos tomando decisiones y vamos viendo dónde pasa. Por ahora ya nos morimos una vez. Y después encontramos una dimensión. Bien. Esto era mentor. Esto es. Vamos a los dinosaurios. Parece que es la mejor opción.
Bien. Si decides volver a la época de los dinosaurios, hace 125 millones de años, pasá a la página 41. ¡Wow! Mirá este dinosaurio. Lo encontramos. Encontramos al chico de la tapa. Estoy seguro que nos va a comer un dinosaurio, ¿eh? Acá no apareció ningún fin, pero estoy seguro que nos va a comer un dinosaurio. Intentamos aterrizar en un agujero negro. Seguro nos va a comer un dinosaurio. ¿Recuerdas haber estudiado los DVD mentales sobre la evolución de los seres vivos en 12 planetas? La Tierra era uno de ellos, y siempre te fascinó el periodo de tiempo de los dinosaurios, el periodo Cretáceo, en el que vivió el tiranosaurio Rex. Un momento difícil, pero fascinante. De pronto estás allí, en un mundo sin criaturas humanas. Te conmociona ver que te has convertido en un velociraptor muy pequeño en comparación con el tiranosaurio Rex y una presa para su voraz apetito. Escondido detrás de una vegetación abundante, tienes miedo y hambre, pero no te atreves a moverte. Cualquier movimiento en este mundo podría terminar en una muerte súbita y violenta. Oyes el ruido de un hundimiento y un pequeño protoceraptor se te acerca y te avisa. Hablan. Prepárense. Todo está libre ahora. El tiranosaurio y el terrible tarbosaurio han ido a pelear entre ellos. Tal vez esto nos dé un respiro. Con cuidado sales de entre los arbustos y las plantas. Luego, con cautela, te diriges a tu refugio. Tienes una perspectiva ventajosa para observar al tiranosaurio y al tarbosaurio. Una sangrienta lucha. Te horrorizás al ver los dientes afilados y los poderosos brazos y piernas haciéndose pedazos. Te oye un terrible aullido de dolor, luego un sonido aplastante cuando el tiranosaurio logra arrancar la cabeza de su enemigo. Pasa a la página siguiente. Ah, no, pasa a la página 43. Luego su atención se dirige al área aledaña y te ve, sediento de sangre, corre hacia ti. Mejor que huyas mientras puedes. Enloquecido, aprietas algunos botones en el medidor de tiempo que llevas en la garra. ¿Cuándo pasó eso? Bien, ahora tenemos dos opciones. Al parecer somos un velociraptor chiquitito que tiene un medidor de tiempo en la garra. Tenemos dos opciones. Si aprietas el botón borrar, pasa a la página 57. Si aprietas el botón regresar tiempo, pasa a la página 62. ¿Qué dicen? ¿Borramos o regresamos en el tiempo? Hay un voto para regresar. Borrar. ¿Qué más tenemos? Dos para borrar. Eso que va a ser borrar. ¿Nadie más? Bien. Borrar. ¿Qué va a borrar? Hay dos. Para, voy a asegurar que borrar. Vimos página 57. Casi leo mal de nuevo. 57. Huyes justo a tiempo para escapar del animal. Sin embargo, el botón de borrar que apretaste no te lleva a ningún tiempo ni a ningún lugar. Pides por radio ayuda e instrucciones. De pronto, estás de vuelta en el módulo espacial camino a Kenda. Oh no, está todo comenzando otra vez. Pasa a la página 3. Ok. Parece que ahí encontramos un loop. Bien. Estábamos en camino a Kenda, en realidad. Kenda se divisa en el detector de galaxias. Ahora que has elegido, tus padres te cuentan que Kenda es el planeta de origen de tu padre. La tripulación de la nave prepara con cuidado un módulo espacial para el viaje a Kenda. Sentado en los controles, posicionas el curso de vuelo programado. Te separas de la nave madre y entras en el espacio. Una vez allí,
Eres impulsado por generadores de gravedad. Pero algo no está bien. Miras el visor y ves una nebulosa que no debería estar en tu camino. De pronto los gases y las partículas de la nebulosa te rodean. Podrían fallar tus generadores de gravedad y tu sistema de soporte de vida. El medidor de radiación interrumpe el silencio del vuelo. Los chillidos, con chillidos agudos que te advierten sobre peligrosos niveles de radiación. Bien, ahora tenemos dos opciones de nuevo. Dice, puedes tratar de regresar a la nave madre. Si decís esto, pasas a la página 6. O si confías en tu instinto para seguir, pasa a la página 7. Considérenlo. Esta es la página 3, ¿eh? Nuestro instinto nos dijo que aterricemos en un agujero negro, así que considérenlo. ¿Cuál dicen que sería el mejor camino? Volver con la tripulación. Nuestro instinto nunca nos falló. Ir a la nave madre o confiar en el instinto. Hay dos para confiar en el instinto. Hay uno para regresar a la nave madre. Parece que va a ganar instinto, ¿eh? Gana instinto a la una. Gana instinto a las dos. Gana instinto. Vamos con el instinto. Ir. Me veo que cambiaron. Leer una carilla como sonrisa. Lluvias cargadas de meteoritos interfieren en tu complejo sistema de navegación. La interferencia es tan intensa que fallan todos los mecanismos de comunicación. Vuelas por el espacio mirando, tratando de ver las escotillas, asombrado de lo que ves. Pero tu módulo espacial comienza a sacudirse y el mundo gira. Un laberinto de colores y formas. Tu velocidad es tan grande que deberías atravesar la lluvia pronto. Quizá no es suficiente como para corregir los problemas de navegación. Por otra parte, es peligroso confiar en que podrás salir solo de este lío. ¿No sería mejor y más seguro pedir ayuda por radio? Probablemente, la radio láser permita comunicación. Bueno. Estuvo divertido. Acá hay una situación. Acá, esta es una de las cosas como DM cuando vos sabés que los jugadores van a decir algo, deciden lo que es más peligroso. Entonces vos le estás dando una segunda oportunidad de no elegirlo. Así que nos están diciendo, si queremos, tenemos dos opciones de nuevo. Si esperás con la ilusión de poder salir solo de la lluvia de meteoritos, pasá a la página 15. Si decís pedir ayuda por radio, pasá a la página 17. ¿Qué dicen? ¿Podemos solos o pedimos ayuda? Hay un voto para que podemos solo. Hay un uno y uno. Dos va ganando solo. Tres gana solo. 3-2 gana solos. 4-2. Gana solos a la 1. Gana solos a las 2. Gana solos a las 3. Bien, vamos a intentar seguir solos. Esto es página 15. Me encanta esto, está re bueno. 15. Tengo que admitir que este viaje por acá viene siendo bastante largo, Bien, ¿por qué esperar? Sientes que lo lograrás. Presionás el botón de arranque, te sujetás el cinturón de seguridad y los arneses de los hombros con más fuerza. Y allá vas. El rebote y la sacudida son fuertes. Hay un estallido. El módulo espacial es lanzado fuera de la lluvia de meteoritos hacia la zona de tránsito. Esta es una zona de autopista espacial diseñada para su uso comercial de transporte. Una asombrosa variedad de vehículos espaciales sigue las diferentes rutas de rayos láser. Una patrulla de la zona de tránsito se desliza cerca de ti y te hace señas para que la sigas. El puesto de información para viajeros en la estación patrullera te ofrece algunos posibles compañeros de viaje. Hay una caravana espacial que puede hacer una parada en Kenda, y las caravanas son como gitanos y se detienen donde tienen ganas.
también hay una banda de artistas de circo itinerante espacial. Pueden tener trabajo en Kenda entre S-Forces. ¿Qué es un S-Force? Pregunta. Un S-Force equivale a 9 días terrestres. Ay, bien. Vamos a la página 16. ¿Okay? La caravana espacial puede decidir no pasar nunca por Kenda. Por otra parte, el trabajo del circo espacial no está confirmado. Bueno, nuestras opciones son: si decides unirte a los artistas de circo espacial, página 31. Si decides probar suerte con la caravana, ir a la página 34. Bien, tenemos uno para circo, mientras. Dos para circo. Parece que son dos de circo. Patrulla. ¿Cuál es la patrulla? No hay ninguna patrulla. 1, 2, 3 para circo, 1 caravana. Bueno, parece que vamos a ir al circo. Circo a la 1, circo a las 2, circo a las 3. Yo creo que este viaje ya es considerado un éxito porque encontramos al tiranosaurio. Fue muy extraño todo eso, era un velociraptor, pero lo encontramos. Página 31, para seguir al circo. ¡Oh! ¡Miren lo que es el circo! Hay de todo ahí pasando. Decides rápidamente. Un circo espacial suena raro, pero toda la idea de deambular por la galaxia en busca de tu planeta es rara. Conoces al líder, Stog. Solo puede describirse como un ser de aspecto totalmente normal, parecido a los terrestres, con una barba roja, una gran sonrisa, el cuerpo de un gigante y una risa y una calidez que te hacen sentir como en casa. Bienvenido. Necesitamos algo nuevo. Bienvenido al mayor espectáculo del universo. ¿Pero qué puedo hacer? No te preocupes, amigo. Encontraremos un trabajo. Eso no es un problema aquí. De modo que te unes a este grupo de criaturas, algunas parecidas a terrestres, otras que no se asemejan a nada que hayas visto. El conjunto de extrañas naves sale volando a toda velocidad por el espacio, deteniéndose en un desconocido planeta o una estación de servicio espacial, o simplemente vagando por el espacio. Tu trabajo especial es ser el entrenador de partículas de gran energía y quarks, para que hagan sus trucos. Te gustan los quarks, y parece que le gustas a ellos también. Nunca llegas a Kenda, pero ya no te importa. Fin. Bueno, encontramos una vía en el circo. Después de un extraño pajecillo. Sí, al parecer... el circo era uno de los posibles objetivos de este muchacho. Encontrar una vocación entrenando quarks. Tiene que sigamos explorando, creo que falta bastante. A ver. En algún lado decía cuántos finales había. Vamos a seguir explorando. ¿Te parece que volvamos a lo de la caravana y vamos a ver a dónde va la caravana? Caravana era 16. Bien. Si decides probar suerte con la caravana, pasa a la página 34. Así que vamos a... Bien. 34. Una caravana espacial. ¿Qué podría ser más interesante que deambular por el universo a donde el azar te llevará? Se organiza una reunión con la líder de la caravana espacial. Es una hermosa Numania. Hermosa, al menos, según los estándares de su planeta. Te comunicas con ella usando el programa de traducción de lenguas. Su nombre es Eus y te explica que su grupo junta exóticos manjares y objetos. Nunca saben hacia dónde van. Lo van decidiendo en el momento. Por ejemplo, Eus te informa que están en camino al planeta Tierra con un cargamento de polvo de agujero negro.
Los terrestres creen que es una poción mágica que les dará eterna juventud. Eus se ríe. Alguien está siendo estafado acá. Tontos terrestres, siempre quieren lo que no pueden tener. Y lo que no es importante de todos modos, aclara. Ven, no podemos esperar. Sí, leí agua, toma agua. De modo que partes con ellos. Cuando llegas a la Tierra, estás fascinado por esta extraña civilización. Con sus altos edificios, su gente que se aparece a ti, pero nunca actúa como si tuviera miedo. Hay negros canales abarrotados, intensas tormentas de viento, densas nubes oscuras y vastas áreas desérticas. Y acá tenemos otras dos opciones. Recordemos que el objetivo principal de este muchacho es ir a uno de dos planetas. Intentamos ir a uno, morimos. O quedamos perdidos en una dimensión. Y acá parece que terminamos en un circo, terminamos... Bien, tenemos dos opciones. Si decides quedarte en la Tierra, pasa a la página 51. Y decides partir, pasa a la página 52. Podemos quedarnos en el planeta Tierra o seguir explorando el espacio. ¿Qué dice? Ah, pará. Les tengo que mostrar la imagen de Eus. Me hace acordar a algo de Star Wars. Bien, tenemos uno y uno. Están empatados. Dos y dos empatado. ¿Qué más? ¿Qué más? Dos para partir y dos para la Tierra. Va a estar difícil así. Vamos a tener que elegir alguno. ¿Alguien para desempatar? Tres para Tierra. Parece que nos quedamos en la Tierra a la una. Tierra a las dos. Y Tierra a las tres. Vamos a quedarnos en la Tierra. Bien. Página 5. Oh. La Tierra te fascina. Has oído muchos relatos sobre su historia. Una historia de violencia, de ambición, de gran destrucción y odios que ardieron durante años y hasta generaciones. Se la describe como uno de los mundos más hostiles y solo los verdaderos aventureros que arriesgan a pasar mucho tiempo allí. También están los terrestres, que, a pesar de toda la violencia, diseñaron grandes sociedades que beneficiaron a todos los habitantes del planeta. Ciertamente, es una imagen mezclada. Quizás debas quedarte. Así, te transfieren todos los sistemas de vida de la Tierra programado en tu biocomputadora para que se acomode la atmósfera, el lenguaje y la ingesta de alimentos terrestres. Hallas que todos los habitantes del planeta son abiertos y amistosos, pero reconoces un aire de sospecha entre ellos. Acá tenemos dos opciones más. Si te quedas, vas a la página 72. Si te vas, a la 74. Así que, ¿nos quedamos o nos vamos? Hay algo que no está bien acá. Yo tuve esa sensación en la Tierra también, ¿eh? Yo tuve esa sensación de que me quedo, me voy varias veces. Entonces. Sí, se está picando. ¿Qué va a pasar? Nos parece que nos vamos. Nos vamos por dos. Hay uno para que nos quedemos, a ver qué pasa. Tal vez valiente. Va ganando, vamos por uno. ¿Hay más? Bien. 2-2. ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿Quién desempata? Para desempatar, nos quedamos, vamos. Voy a tener un dado para estas situaciones. Bueno, nos vamos. 74. No vamos. A 74. Pum, 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 pum. Cuatro nos vamos, ¿no? Sí. Bien. Los videodiscos telepáticos en la nave mostraban problemas de la Tierra. Demasiada gente, poca comida, mucho crimen y excesiva contaminación.
Ahora que estás realmente en la Tierra, te das cuenta de que estos problemas son reales. Te asusta. ¿Por dónde comienzas a resolver estos problemas? ¿Qué se puede hacer? Es demasiado tarde. No puedes abandonar el planeta. Un enorme temblor sacude la Tierra. Los terremotos y los maremotos destruyen ciudades. La causa es desconocida, pero la gente sospecha que es culpa de varias explosiones nucleares. Fin. Nos volvimos a morir. Voy a tocar atar esto yo mismo. Este libro es el peor DM del mundo, ¿eh? Terrible. Bueno, vamos a quedarnos. Vamos a quedar. Era el que nos quedemos. Sí, si nos quedamos, tiene que decir lo mismo, ¿no? Tiene que. Probablemente moramos igual. Ah, 72, dice. A ver, bueno, vamos a quedarnos. Nos quedamos. Qué planeta interesante. Hay mucha gente, lenguas y vestidos diferentes. ¿Podrías viajar y aprender tanto en este pequeño planeta? Cierto, hay grandes problemas, como la contaminación, las guerras y las crisis energéticas. Pero crees que se han hecho progresos. Un gran grupo político llamado Naciones Unidas está tratando de resolver algunos de los problemas. Las personas están cansadas de las guerras. Si decides que la Tierra es un lugar donde vale la pena quedarse, tal vez puedas ayudar a que sea un mejor lugar para vivir. Fin. Pero como bien sabemos, después hay un maremoto y nos matan a todos. Así que sí. Al parecer la Tierra. Llegas a la Tierra y te quedas acá. Y morís por un maremoto y explosiones nucleares. ¿A dónde volver ahora? Ah, en la página 34. Era lo de la caravana. Era. Seguimos con este, ¿no? Seguimos con este. Habíamos llegado a la Tierra porque habíamos ido a una caravana que estaba tipo viajando por ahí de comercio. Y habíamos pasado por la Tierra y nos había gustado. Al parecer la Tierra es el último lugar es al que queremos estar. Si les parece, vamos a volver a la Tierra, a la caravana, pero esta vez nos vamos a ir. ¿Ves? Página 34 a 5. No vamos. Bien, ahora sí. Nos vamos a la Tierra. Claramente es un lugar equivocado. Llegamos a la Tierra, vimos un par de cosas con la caravana, decimos, sí, todo muy lindo, pero no da. Cuando aterrizas en el planeta Tierra, el piloto de la segunda nave en tamaño se pelea contigo. Oye, dice, no perteneces a nuestro grupo, no te queremos con nosotros, te quedas aquí o te vaporizo. Enarbola su revólver láser. No tienes idea por qué está tan enojado. Pero no tiene sentido asumir riesgos. Te quedarás en la Tierra por un tiempo y lo dejarás ir. Eventualmente tendrás que partir de nuevo, tal vez tomando una ruta diferente en esta ocasión. Quizás tu nueva ruta te lleve más cerca de Croy. Pasá a la página 4. Sí, un robo. Esto es un robo. Esto es un robo. Y la página 4 ya fuimos. Estamos volviendo. A ver, si vamos al circo, todo mal. Tipo, no, la única cosa del circo que nos pasa es que vivimos una vida de entrenando partículas subatómicas. Si vamos con la caravana, nos morimos en la Tierra.
o volvemos al espacio. Hey, Turio, ¿cómo estás? Estamos leyendo Entre Todos, Elige Tu Propia Aventura, El Espacio y Más Allá. Ya encontramos a ese dinosaurio. Esa es la nave que tenemos. Pero esto es un robo. Definitivamente es un robo. No quiero seguir dando vueltas. A ver. Siento que esta parte del libro, la parte del final, no la leí nunca. ¿Cómo llego ahí? No hay opciones. Al parecer, miren lo que es el tipo del arma. Y él tiene una pistola láser que vaporiza. No, se puede. Bueno, pero por otro lado, vamos a la página 4. Había una opción, que es la que no seguimos. Igual esta aventura dura un montón. Que es ir a la estación espacial, a la escuela espacial, y no ir con el mentor. ¿Se acuerdan? Así que vamos a ir derecho a esa parte. Porque acá las opciones que nos da la página 4, que ya leímos, es ir a la Academia Espacial o ir a Croy. Ya sabemos que Croy no es un lugar amigable. Está lleno de agujeros negros. Así que vamos a la Academia Espacial, que es la página 8. Y acá sí teníamos la opción de decidir ir a la Academia Espacial o ir a la... o ir con el mentor. Habíamos decidido ir con el mentor, terminamos con los dinosaurios en un sueño místico, súper tecnológico. Y no salió del todo bien. Así que vamos a la... ¿Qué les parece si empezamos por acá? Academia Espacial. Ahora sí. Vamos a ver qué tan bien enseñan esta escuela, aunque probablemente nos muramos. La Tierra. Bien. La escuela puede ser aburrida, pero también puede ser justo lo que necesitas para el vuelo. Esta nave de investigación espacial es tan grande y tan avanzada que no te das cuenta que había una división de la Academia Espacial a bordo. Durante tu entrevista con el director de la Academia te dice: bueno, elige. ¿Te vas a la escuela de mando y te conviertes en un capitán de nave o avanzas y te concentras en la investigación? Hemos hecho un informe de tu personalidad, inteligencia y salud, y has logrado un puntaje muy alto. Creemos que puedes llegar a lo más alto de cada categoría. ¿Qué piensas? Y acá las opciones son ir a la escuela de mando y ser un piloto, o ir a la escuela de al programa de investigación y ser un científico. Este parece ser el director de la academia. Y estas son las opciones que nos da. Entonces, ¿somos pilotos o científicos? Tenemos un voto para ser piloto. Tal vez aprender a ser piloto antes de intentar aterrizar un agujero negro era buena idea. Uno y uno, tenemos uno. Dos para piloto. Dos pilotos por uno. Va a ganar piloto. Ganando piloto por uno. Hay un empate entre investigación y piloto. ¿Alguien para desempatar? ¿Alguien que esté interesado en ser piloto o sin? Bien, vamos a ser investigadores. Bien, si decides unirte al programa de investigación, pasa a la página 42. Yo siento que ya fui a la página 42. Ah, no, mira. Bien. Vamos a ver cómo sigue esto. ¿De qué trata la investigación? No has escuchado nada más que investigación, investigación y más investigación. De parte de todos en la estación espacial. ¿Te parece que investigación es solo otro nombre para perder el tiempo en cualquier cosa que te interese?
Harás una prueba. El tema de nuestra investigación es la causa de los problemas de violencia, en especial las revueltas, que ocurren en todos los planetas. Las revoluciones y las guerras han causado dolor, pero también han generado cosas buenas. Lo que queremos descubrir es si los beneficios pueden obtenerse sin dolor y el horror de los levantamientos. Es el Coordinación de Investigaciones el que habla, un grupo selecto de 6 personas. Has sido elegido por tus aptitudes para hallar problemas... para hallar soluciones a dilemas difíciles. Esto está empezando a interesarte. Tu intención de viajar a Kenda y a Croyd parece desvanecerse en un lugar distante en tu mente. Merma ha decidido quedarse contigo. ¡Ey, volvió Merma! Merma ha decidido quedarse contigo. Es un buen compañero. Después de un trabajo intenso, un trabajo intensivo, el equipo de investigación decide separarse en 2. El equipo A irá al planeta Cynthia a observar una revuelta en curso. Y el equipo B se unirá a una misión que explorará una revuelta en Marte, ocurrida hace 62 millones de años. Para eso se utilizará una máquina para viajar en el tiempo. Entonces, tenemos 2 opciones, de nuevo. Podemos ir al planeta de Cynthia y ver una revuelta en vivo, al parecer estamos estudiando revoluciones. O ir a Marte y viajar 62 millones de años al pasado. ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? ¿Estudiar algo en vivo o...? Bueno, las dos son en vivo. En una vamos a ir a Cynthia, en otra vamos a ir a Marte. La diferencia de Marte está a 62 millones de años. Esto el libro... yo no me lo acordaba tan extraño. Como que tengo el recuerdo... Otro recuerdo de esto el libro. Bueno, Marte... Bueno, Marte va ganando por 3. De cómo ir a Marte. Santuri dijo que ambas pintan a muerte. Sí, sí. Y muerte rima con Marte, así que vamos a Marte. Así que, bueno, sabemos. En Marte hubo revueltas hace 62 millones de años. Vamos a la página 60. Creo que la página más lejos que estuve. El viaje por el tiempo es aterrador. Cuando retrocedes en el tiempo, es como andar en una montaña rusa hacia atrás. Solo que más rápido. Puedes observar el universo a través de tu ojo de buey privado. Ves el nacimiento de las estrellas y su muerte. Ves los planetas girando en el espacio. Cometas que van y vienen. Supernovas que explotan y todo el tiempo ni siquiera están allí. No eres más que pura energía, contando hacia atrás en el tiempo, hasta que te detienes en Marte. Un planeta de un pequeño sol en la galaxia de la Vía Láctea. Un planeta casi desconocido en una galaxia insignificante. Cuando llegas a Marte, eres invisible y atraviesas el espacio y la materia sólida, e incluso los pensamientos de la gente. ¿Cuál es la causa del levantamiento en Marte? ¿Quién lo sabe? ¿Ambición? ¿Hambre? ¿Envidia? ¿Celos? Tal vez solo... una necesidad instintiva de luchar, un impulso básico de ponerse a prueba y pelear por el mero hecho de hacerlo. Es demasiado complejo. Todos tienen una respuesta diferente. Todos señalarán al otro. Todo lo que sabes es que hay criaturas muertas y ciudades destruidas. ¡Qué manera de vivir! Es por eso que hay una nueva forma de vivir. Si pudiera funcionar, eres parte de esa nueva forma. Una forma de compartir. Fin. Fuimos a Marte a investigar las revueltas. No aprendimos nada al respecto de las revueltas y flasheamos colores y nos volvieron a robar. Bueno, creo Marte fue una estafa. ¡Qué mal! ¡Malísimo! Así que si les parece, vamos a tratar de ser pilotos. Esa, vamos a morir, pero por lo menos si morimos, vamos a morir siendo explotados por algo. Espero en una pelea espacial. Un poco más entretenido que esta cosa que acaba de pasar en Marte.
Vamos a la página 19 una vez más. Bien, la escuela de mando. La página 39. Piloto. Página 39. No sé ustedes, pero yo estoy súper divertido. Espero que les guste este stream porque estoy re entretenido yo. Bien. Ser piloto al mando de una misión espacial te parece algo impresionante. Inscribes en la academia. Merma decide acompañarte. Vamos, Merma. Todas las ideas de ir a Kenda o Croy te abandonan y los cursos te interesan. Cada vez más, el tiempo pasa y logras un puesto de avanzada en la academia. Tus padres están orgullosos de ti y cuando te gradúas, tú y Merma son asignados a una nueva nave y muy diferente, diseñada para transportar sondas profundas a regiones remotas e inexploradas del espacio intergaláctico. Se anticipan que, quizás, hasta puedas explorar el agujero de gusano en el continuo espacio-temporal. Te despides de todos tus amigos y familiares y junto a Merma entras en una nueva nave para una investigación de 12 años en regiones desconocidas. Fin. ¿Qué? Viene y me dice que hay un agujero de gusano desconocido, regiones desconocidas, tengo una nueva nave con Merma, el amigo de todos los días, y me tiré un fin. Rafael. Malísimo. Yo llego a hacer algo en una aventura así y después las preguntas, ¿saben cómo me llueven? Bueno, ¿y qué había ahí? ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué no pasó esto? ¿De dónde está lo demás ya? A ver. Una decisión que no hayamos tomado. Acá están todas las decisiones que fuimos tomando. Esto está bueno, ¿no? De ir anotándolas. Así de dónde ir. El libro tiene 130 páginas. Sí, sí, 130 páginas. Y no llegué ningún. La página más lejos fue la 74 y me mató la 74. ¿De dónde ir? Tal vez acá. Mira, cuando elegimos los dinosaurios, tal vez. Podemos elegir la siguiente opción y nos lleva a un lugar más lejos todavía. ¿Qué intentamos? No sé quién escribió esto. Pero la persona que escribió esto también escribió Sin Escape. Este debe ser súper extraño. Bueno, en esta opción. Habíamos pasado por acá, que hay dinosaurios. Uy, se me rompió. Dice: si decides volver a la época de los dinosaurios hace 125 millones de años, pasa a la página 41. Eso ya lo hicimos. Pero ahora, la otra opción era, si estás dispuesto a asumir el riesgo y volver a un pasado desconocido, pasa a la página 44. Que yo estoy viendo acá y no estoy encontrando 44 en ningún lado. Así que puede ser una buena idea u otra muerte de esas que tenemos, ¿no? Así que yo creo que podríamos ir ahí. O sea, como para seguir acá, ¿no? Seguir en este libro. Ese. Bien. Página 44. Pasado desconocido. Escuchen esto. Una oportunidad de ir a lo desconocido probablemente sea muy arriesgada, pero existe ese deseo en la mayoría de las personas que asumen grandes riesgos. Retrocedes en el tiempo hacia el borde de la eternidad, el comienzo de todo el universo. Alcanzas una levedad elástica y una sensación de completa paz y calma. No hay sonidos, no hay luz, pero tampoco oscuridad. Retrocedes hasta el comienzo mismo, el inicio palpitante y excitante. Regresas al Big Bang. Eres y has sido parte de todo. Siempre. El comienzo es el principio. Fin. Están robando con esto de la filosofía.
Yo creo que nos dejamos llevar por los dinosaurios de la tapa y en cualquier lado. Hay una opción que no tomamos. La del mentor ya le hicimos. Seguir el instinto. ¿Seguir el instinto? A ver. Creo que ya seguimos el instinto y ya retrocedimos, ¿no? Ah, no, no creo. Esta no la hicimos. Cuando habíamos decidido ir a... ir a Kenda solos, nos habíamos encontrado con una lluvia de meteoritos y habíamos decidido seguir nuestro instinto. Y fue una buena idea, al parecer lo logramos. Pero la otra opción era pedir ayuda por radio. Yo imagino que nos van a matar los meteoritos, pero si os parece vamos a continuar nuestro viaje por ahí. Tal vez podría notar que cómo fue el fin, ¿no? Va a ser para la próxima. Vamos a la página 17. 17. Bien. Hay una lluvia de meteoritos y pedimos ayuda porque se complicaban las cosas. Los sentimientos de confianza a veces funcionan, pero esta situación es demasiado peligrosa. Probablemente va a ser muy vergonzoso pedir ayuda. Y bien empieza el viaje. Notas que las palmas de las manos tienen en tus palmas de las manos tienen gotas de sudor. Y están inusualmente pálidas. No hay dudas. Es miedo. ¿Quién no lo tendría? Módulo espacial a misión transgaláctica al planeta Kenda, interrumpido por lluvia de meteoritos. Sistema inoperativo en tres cuartos. Coordenadas Z2380F9212X2922. Referencia temporal. Zona externa 2L. Pedido ayuda inmediata. Repito, pedido ayuda inmediata. Tu voz parece débil y vacía. Base eco. Viento del piloto del mundo. Estás tan solo. Tenemos dos opciones acá. Si pruebas el motor de emergencia para dar energía y avanzar en la dirección de una débil señal de radio, pasa a la página 36. Si usas el resto de la energía para incrementar la señal de radio, pasa a la página 38. O sea, podemos meterle pilas a la radio o avanzamos un poquito. ¿Qué dicen? Pilas a la radio, vamos a morir con las dos opciones. Date bien, buena idea. Avanzar. Avanzar, tenemos uno para avanzar. Pila, uy, uno y uno. Pilas para la radio, pilas para avanzar. ¿Alguien para desempatar? ¿Alguien para desempatar? Pilas, listo. Lo anotamos para que quede guardado. Es pilas a la radio. Vamos a la página 38. Esto es página 17 a 38. Tus pedidos de ayuda interfieren con un campo de fuerza hostil que amplifica la señal y te la devuelve. Una onda de choque de tu propia energía amplificada golpea el módulo espacial y lo hace explotar. Fin. Tengan cuidado con las radios, chicos. Bueno, parece que vamos a avanzar. Complicada la vida en el espacio, ¿36? Sí. Bien. Ahí vamos.
Página 36. ¡Qué suerte! De pronto eres arrastrado por un rayo tractor a la bahía de recepción de una inmensa estación de investigación móvil. RS-3, UGB. Está al mando del Cuerpo de Gobierno Universal y eres recibido calurosamente por todos los que están a bordo. Inmediatamente reparan tu nave. ¡Qué capo! Nos dirigimos al planeta Axle, dice uno de ellos. Es una misión solidaria. Axle ha sido infectado por una extraña enfermedad para la cual sus habitantes no tienen cura. Tal vez no deberías arriesgarte a venir con nosotros. Depende de ti. La estación de investigación podría infectarse, pero ese es un riesgo que los científicos y los médicos a bordo están dispuestos a correr. ¡Qué dilema! Estás entre el horno de radar y el rayo láser. Bien. Tenemos dos opciones. Ir a Axle con ellos o continuar el viaje a Kenda. Tenemos uno para ir a Axle a curar el COVID. ¿El resto qué dice? Ah, les muestro el rayo tractor. Miren ese rayo tractor. Salvaron la vida. Todos para ir a curar con la gente. Esto va a terminar en zombie, no sé por qué lo siento así. Esto está todo el mundo diciendo que hay que ir a curar el coronavirus, así que vamos a intentarlo. ...54. Vamos a ver qué pasa acá. RS-3, UGB. Entra en la atmósfera de Axle. Los científicos observan con ansiedad el equipo operativo que monitorea las condiciones atmosféricas, la existencia de microorganismos y las relaciones de energía. Todo parece neutral. La nave sobrevuela una ciudad grande, Nal. Se crea un equipo de desembarco. No te piden que los integres, pero estás fascinado por lo que sucede abajo. Los monitores tridimensionales revelan una ciudad en silencio. Se ven pocos seres vivos, y los que aparecen se muestran débiles y apáticos. El equipo de desembarco emite mensajes de radio que informan que una extraña fiebre se apodera de Axle, afectando virtualmente a todos sus habitantes. Están demasiado débiles para ayudarse a sí mismos. El equipo de desembarco informa que tres de sus miembros muestran síntomas similares a los axlianos. Se reúnen para formar nuevos planetas. Planetas. También informan que algunos seres de otros planetas son inmunes, pero otros no. Opinan que solo quienes son inmunes deberían trabajar en el planeta para ayudar a combatir la enfermedad. Entonces, si piensas que eres inmune, pasó la página 73. Si piensas que eres inmune, vas a la página 73. Si no, a la página. Si pensás que no sos inmune, vas a la página 78. ¿Qué tal si lo probamos? Tiene que haber algún estudio para. No puede quedar en una decisión así. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Somos inmunes o no? Tenemos uno para inmune. No lo somos, vamos igual. Son dos para inmune. Bueno, todos quieren ir a ver, ¿no? Ya van tres para inmune. ¿Alguien quiere votar en contra o seguimos con la inmunidad? ¿Será tan fácil como decidir? Inmune. Inmune a la 1, inmune a las 2, inmune a las 3. Somos inmunes. Todavía no llegué, pero estoy seguro que va a decir: no eras inmune. Moriste.
Página 73. Eres inmune. ¿Cómo puede ser? Eres inmune a esta extraña enfermedad de Huxley. Los médicos y los científicos confirman que tu condición bioquímica no se verá afectada por la fiebre. Allí vas, en un pequeño transbordador con otros tres miembros inmunes de la tripulación. Extraño, ¿no? Sí, parece que toda la ciudad está muerta. Mirá a ese tipo de allá. Apenas puede caminar. Como dije, es extraño. Tiene que haber una causa, sin embargo. Quiero decir, está afectando a todos. Tu equipo entrevista a varios de los enfermos que se encuentran. Todos cuentan la misma historia. La enfermedad comenzó súbitamente. En cuestión de días, toda la población estaba inmovilizada. No notaron cambios reales antes del inicio de la enfermedad. Lo único diferente fue una visita de delegados de otro planeta buscando a unos políticos que habían escapado. Luego nada, solo enfermedad. Mirá vos, políticos. Acá no hay una decisión, hay que ir directo a la página 76. Y dice: Les preguntas acerca de estos delegados de otro planeta, pero las respuestas son vagas e inciertas. No pueden recordar el nombre del planeta, no pueden recordar los números de serie de la nave, son de poca ayuda. Tal vez estos delegados eran hostiles y tenían un plan para Huxley. Entrevistas a otra gente que mencionan que un grupo de científicos había advertido que la contaminación de su planeta les causaría problemas que no podían manejar. Ellos también son vagos e inciertos. Y acá tenemos dos opciones. Si vas en busca de los delegados, pasa a la página 99. Si investigas las causas de la contaminación, vas a la 101. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir en busca de esos políticos o a ver qué es lo que está causando la contaminación? Tenemos... Página 70. ¿Ah? Podemos ir a ver dónde está la contaminación o ir a linchar políticos. Tipo, bueno, hay dos cosas para ir a buscar a los políticos. Y dos para la contaminación. Vinimos a morir. Tenemos dos y dos. ¿Qué dicen? Uno, dos. ¿Quiere buscar a esos políticos o a la contaminación? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Alguien para desempatar? ¿Políticos o contaminación? Voy a tener que tirar un dado. Políticos, bueno. 3 para políticos, vamos a la página 99. Llegamos al 99. Políticos. Es posible que alienígenas hostiles hayan infectado a todo Huxley con un propósito. Su equipo regresa y se le asigna una misión de búsqueda para hallar a los delegados y rastrear qué están haciendo. Solo hay una clave. Es una transmisión de radio registrada en la nave de investigación de cuando Huxley le hizo el llamado para pedir ayuda. El mensaje no es claro, pero da coordenadas especiales que incluyen el planeta vecino de Flides. Viajas hacia allá y lo que encuentras es asombro. El planeta está casi deshabitado. Página así. Hay restos de ciudades y pueblos. Parece que una guerra total ha tenido lugar, pero no se ve una fuerza victoriosa. Hay evidencias de la fiebre también aquí. Acá tenemos dos opciones. Este es Flides. Miren cómo quedó. Destruido. Si decides llevar a cabo una operación de limpieza, vas a la página 126. O si decides investigar el pasado para descubrir la causa de la plaga o lo que está arruinando esta civilización, vamos a la 127. O sea, podemos ir a limpiar una operación de limpieza o averiguar qué es lo que está pasando.
mucho que no nos morimos, ¿eh? Ahora quiero comentar eso. Sé que estamos cerca. Bien, hay dos para el pasado. Tres para el pasado. Parece que tres a la una, a las dos y a las tres. 127. El pasado suele ser rico en conocimientos y soluciones. Observas los bancos de datos de las computadoras de la nave en busca de incidentes similares. Ha habido plagas similares y descubres una supuesta cura. Se usó en un planeta remoto que era casi desierto, pero tenía ríos y altas montañas que atravesaban las extensiones de arena. Requiere sacrificar al 10% de la población. Supuestamente el sacrificio calmará la furia de los dioses. Por supuesto, los axlianos no querrán hacerlo. ¿Quién querría? No hay cura. La fiebre deberá seguir su curso. Fin. O sea, Emma, decidimos estudiar el pasado, encontramos cuál era el problema y no hicimos nada después que teníamos esa solución. Por otro lado, llegamos hasta la página 127, ¿eh? Re lejos. Vamos a limpiar. Estaría bueno, sí, que matar al... Vamos a matar al 10% de la población. Es la 126. Limpieza. Ahora sí, vamos a limpiar, a ver qué pasó, Una operación de limpieza es exactamente eso. Una vez que has hallado que no hay evidencias de criaturas vivas, varios pequeños transportadores equipados con aparatos de láser limpian el área de toda vida bacterial. Es un paso drástico por el que el láser erradicará toda forma de vida, pero te han ordenado la operación. No tienes otra opción que llevarla a cabo. Fin. Está bueno. Esto es lo que pasó. Llegamos, limpiamos todos los microbios, quedó un mundo vacío y listo. ¿Puedes creerlo? Yo no me sentiría satisfecho si escribo un final así. Como DM, digamos. No pasó nada. Bueno, creo que la decisión más cercana que tenemos era la de los políticos, ¿puede ser? Creo que nos quedaría ir en busca de la causa de la contaminación. Vamos a buscar, bueno, los políticos nos llevaron a qué? No aprender nada o tener un planeta vacío nuevo. Así que vamos a buscar la causa de la contaminación. A ver qué dice. Esto fue cuando... ¿Estás gordo? ¿Sí? ¿Vení? La van a ver al gordo. A ver, gordito. ¿Todo bien? Bueno. Acá está el gordo. El gordo va a parecer a participar de stream un rato. Estamos en la página 101. Y dice: la contaminación del aire, el agua y la tierra se produjeron rápidamente en Axle. Su investigación muestra que solo tres generaciones
Perdón, que en solo tres generaciones el aire se volvió casi irrespirable. Y el agua imposible de beber. Se prestó poco cuidado o atención a lo que estaba sucediendo. Y los niveles tóxicos subieron. Y los niveles tóxicos subieron con rapidez. Mientras los líderes discutían soluciones, la gente esperaba que las cosas mejoraran. Luego comenzó la fiebre, después que fue causada por una combinación de contaminantes y la declinación general de la salud de la población. Entonces. Espera, gordo. Canto cariño, gordo. Tenemos dos opciones. Está ayudando a la gente. ¿Eh? Ahora. Dice. Puedes intentar conseguir que los axilianos que quedan hagan cambios para detener la contaminación. O, si sentís que este es un problema para la corte galáctica, tengo que ir con las autoridades. ¿Qué dicen? Bueno, tenemos uno para decirle que hagan los cambios, dos para los cambios, uno para la corte. Ahí, de acuerdo. Menos garra. ¿Eh? ¿Qué quieres hacer? Bueno, parece que vamos a ir con los. Vamos a decirle qué es lo que tienes que hacer para solucionar su problema. Axlianos. No hace nunca esto en ningún otro stream. Página 128. O esta creo que es la página más lejos que. Sí, el libro tiene 130. ¿Cómo tratas de convencer a la gente que deje de contaminar su planeta cuando lo han estado haciendo durante tanto tiempo? Quizás sea una tarea inútil. Fin. Chicos, tengo una idea. ¿Qué pasa si dejamos de contaminar? No, fue la respuesta. Esto es un robo, sí. Efectivamente. Nada tiene sentido esto, tal cual. Creo que nos queda que ir a la corte galáctica, porque... Sí, agarra, gordo. ¿Todo bien? Pobre gordo, lindo. Aunque sí, es verdad, o sea... De hecho tiene bastante sentido, porque ¿cuántas veces se elevó el problema de la contaminación así? En los diferentes... Grupo de gente importante. ¿Me dejas? ¿Así puedo escribir? Entonces, creo que la mejor opción es ir a la corte galáctica, ¿no? Llevar esto con la policía. Bien. Lo que quieras, gordo, ¿eh? Vamos a la corte galáctica. 129 la corte galáctica. Corte. Tanto cariño, perfecto. Bien. Tú y los miembros de tu equipo son transportados de nuevo a la nave de investigación para informar. Estamos convencidos de que la corte galáctica, bajo el mando del cuerpo del gobierno universal, debería enviar un equipo de policía para obligar a Axle a que haga una reforma. Ya metimos a la policía, todo mal. Más fácil es decirlo que hacerlo. Eso interfiere con los derechos de un planeta independiente. ¿Cómo podemos indicarles de qué manera vivir? Solo se está lastimando a sí mismo. El informe y la recomendación son enviados a la Corte Galáctica. La Corte acuerda con ellos, pero decide que no pueden hacer nada respecto de Axle. Va a tener que solucionar sus problemas solo. Fin.
Nadie quiere trabajar hoy. ¿Podés creerlo, gordo? Ahora, gordito. Bueno, la otra opción que se me ocurre es que no somos inmunes, ¿no? Como, si se nos ocurre que no somos inmunes, esa es la otra opción. ¿Podés que, uy, vos, esas, cuánto cariño, ¿podés creer? Estamos tratando de salvar. Vamos a intentarlo, ¿les parece? Ya estamos cerca. Siento que ya leímos todo el libro, todas las opciones fueron malas. Ah, es verdad, no. Vamos con los inmunes, después probablemente nos muramos y después nos vamos a Axe. Ese es el gordo. Año. Ahora, gordo. A ver si. 78. No inmune. Ahora, página 78. Dice. Oh. Tu cariño, gordo. Sí, el stream de Córdoba. Hola, hola. Ya lo que dice acá. Contraes la extraña. Ya nos enfermamos. Contraes la extraña fiebre. Uno por uno, los otros miembros de la tripulación se contagian también. Incluso aquellos que supuestamente eran inmunes. No lo son. Ah, esto es un. Vio el universo bruscamente. El comandante de la nave enloquece de dolor por la fiebre. Trata de escapar a otro planeta. Tenemos que escapar. Tenemos que ir a otro lugar. Grita mientras la nave se aleja de Axle. Pero pueden estar llevando la fiebre con ustedes a donde vayan. Después de varias semanas de andar sin rumbo, el cuerpo de gobierno espacial universal envía naves a capturarlos. Esto podría significar la prisión o el aislamiento por el resto de tu vida realmente larga. Acá tenemos dos opciones. Si diseñas un plan para escapar antes de ser capturado, pasamos a la página 103. O si llevas a cabo una investigación en la computadora para encontrar la causa de tu enfermedad, vamos a la 102. O sea, nos escapamos de la policía, de enfermo como estamos, o investigamos la enfermedad. ¿Qué dicen? ¿Vamos a la policía o investigamos la enfermedad? Un voto para escapar, un voto para investigar. ¿Investigar o vamos a investigar? Investigar es todos. Uy. Gordo, no me dejas escribir. ¿Te imaginas que me haga esto en el stream de Anuren? ¿Sabes qué? No, no puedo hacer nada. Ahí va. Bueno, vamos a investigar. Dale, gordo, que estamos enfermos y nos persigue la policía. ¿Este? Todo en nave espacial, además. Bien. La historia de todos los mundos incluye tristes relatos de plagas, fiebres, enfermedades y epidemias. Pero la peor de todas es la enfermedad producida por una excesiva exposición a la radiación. Nunca controlaste en Axle si los reactores nucleares estaban emitiendo niveles peligrosos de radiación. Tan simple, tan obvio. La gente se despreocupa, se distrae y suceden accidentes. Esta fiebre no es causada por una bacteria, es producida por radiación de la peor especie. No hay cura. Fin. Y nos morimos en una explosión nuclear ahora. Vamos a escapar a la policía, ¿verdad? Oh, listo, ¿te aburriste? Oh, hay algo en la ventana.
Gracias, gordo, por participar del stream. Bueno, al parecer la investigación llegó a darme cuenta de que el problema eran los reactores nucleares que están perdiendo algo y murimos todos. Es que creo que falta re poco, creo que leímos casi todo el libro, así que quiero continuar hasta que completemos. Vamos a escapar de la policía ahora. Estoy re entretenido con esto. 103. Digamos, estamos escapando de la policía enfermos. Las naves de persecución siguen el rastro de fiebres infecciosas dejado en varios planetas, marcando tu loco apuro por escapar. Pronto se corre la voz y los escudos protectores impiden que tu tripulación entre en la atmósfera de cualquier planeta. Tres de tus tripulantes mueren por la fiebre, pero tú pareces no estar empeorando. Y hasta hay signos de mejoría. Entonces propones una idea extraordinaria. Miren, volvamos a Axle, donde comenzó la fiebre. Solo podemos encontrar la cura donde todo empezó. Con reticencia, el resto de los miembros de la tripulación acepta y regresan a Axle. Siguen tu consejo porque has mostrado valor y sabiduría en momento de estrés. Intentamos aterrizar en un agujero negro. Esta es la sabiduría que mostramos. Y acá tenemos dos opciones. Si realmente crees que puedes encontrar la cura, pasa a la página 131. Si crees que no se puede hacer nada, pasa a la página 130. ¿Qué dicen? ¿Encontramos la cura? ¿O no hacemos, o damos por terminado esto? Hay uno para que no se puede hacer nada. No sé, dos para que no se pueda hacer nada. ¿Alguien quiere votar también? Sí, no, este libro es terrible. ¿Estoy gordo? Sí. Bien. 130. Está todo perdido. Bien. 130. Increíble, impensable. El cuerpo de gobierno universal ha enviado patrullas policiales a Axle. Tú y tu estación de investigación se ven forzados a aterrizar y a unirse a los axleanos en una cuarentena permanente. No hay cura. Fin. No hay cura porque nadie está investigando los reactores nucleares, ¿podés creer? Vamos a la 131, ya fue. ¿Cómo era la 131? Encontrar la cura. Vamos a buscar la cura. Esto, vamos a ver si alguno de estos finales realmente se copa. Asombroso, increíble. La vista que encuentran tus ojos en Axle es una maravilla. La gente está mejor, la fiebre ha cedido. La civilización vuelve a rebrotar. Te dan la bienvenida con gran alegría. Extrañamente, la cura para la fiebre es simple. Descanso completo bajo la luz de tres lunas de Axle durante 3 semanas, sin ingerir alimentos sólidos y una cantidad moderada de líquidos. Simple, antiguo y eficaz. Estás curado y tienes un futuro por delante. Teníamos que salir de campamento, al parecer. Solo había que dormir abajo de las 3 lunas y 3 semanas de ayuno. El problema era que estábamos comiendo. Y creo que eso es todo, ¿no? Creo que ya leímos todo el libro. ¿Hay algo que nos faltará? Creo que era lo de no ir a Axle, me parece, ¿no? Sí. La página 36. Es verdad, falta esto.
Ahora no vamos a ir a nada de Axel. Supuestamente no vamos a seguir el camino a Kenda. Nos acaban de agarrar el rayo tractor de la nave, ¿se acuerdan? En aquel momento del pasado. Y nos dicen, che, nosotros vamos a ir para allá, vos haces lo que quieras. Así que esta vez vamos a ir a Kenda. Que era tipo la misión principal del libro, ¿no? Era como, vamos para allá. Así que no vamos a Axle, vamos a Kenda. Estoy seguro que de alguna manera vamos a terminar en Axle, de todas maneras. Bien. Evalúas los peligros de viajar de un planeta infectado con una extraña enfermedad. Decides que no estás preparado para manejar este problema. Lo siento, comandante, no quiero ir. No puedo arriesgarme a resultar infectado y transmitir esta enfermedad a otros planetas. Entiendo tu reticencia a venir con nosotros y te felicito por tu valor para admirar tu miedo y tu preocupación. Haremos lo que podamos para ayudarte en tu camino. Buena suerte, Glitfogo. El saludo universal de la amistad. Recuerden, cuando estén en una nave espacial con alienígenas, Glitfogo, por las dudas. Tu módulo espacial es reparado y ya está todo listo para el viaje. Te catapultan en la estación de investigación y regresas al negro vacío, dando vueltas y vueltas en el confort de la energía, eternidad y espacio infinito. Página 80. Parece que llueve. ¡Guam! Estás en medio de disparos de rayos láser. Tu escáner óptico muestra 11 naves. 4 tienen el dibujo de Lotsot y 6 tienen el aspecto de Marley. La undécima nave parece ser un vehículo policial del cuerpo de gobierno universal. ¡Guamo! El rayo láser alcanza a la nave del cuerpo de gobierno universal, que explota en un millón de fragmentos brillantes. Pero una de las naves de Lotsot se acerca a ti para indagarte. ¡Detente por completo! ¡Desactiva el cañón láser e identifícate! Está Arnold Schwarzenegger ahí. Es el comandante de la nave, Lotsot. Está bien, soy amigable, dices. La amistad tiene muchas formas. Hemos oído antes esas palabras. ¿Vas a unirte con nosotros a nuestro nuevo enemigo? Y acá tenemos dos opciones. Si no te... No tenemos dos opciones. Si no te unes a ellos para combatir, te vaporizan y es el fin. Pero... si te unes a ellos, pasa a la página 77. O sea que vamos a seguir el camino que tenemos. Esto está un poco más interesante. Hay una pelea de piratas del espacio. Así que te unes a ellos, pero te sientes forzado a un conflicto que aparentemente no tiene sentido. No pueden decirte por qué están peleando. Fue ordenado, por eso lo hacen. No tiene sentido. Con este libro nada tiene sentido. Las otras naves han creado una formación defensiva y envían mensajes de radio pidiendo una tregua. Te ofreces a actuar como negociador. Hay una conversación musitada entre los capitanes de la nave y luego dicen: dinos por qué tenemos que negociar. ¿Para qué sirve pelear? Van a terminar todos muertos, no gana nadie. Lo discutiremos, dice el comandante de Lotsot. Si te quedas como negociador, pasa a la página 105. O si te escapas, bien ahí, pasa a la página 104. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿El negociador o aprovechamos el tema y nos vamos de ahí? Escapar, uno para escapar. Ahí parece que un solo voto va a ganar por un solo voto escapar. Uno y uno. Me quedo como negociador. Hay uno y uno. Negociar, quedarse. Hay tres para negociar. Parece que va a ganar negociar, ¿eh? Sí. Ganó negociar. 105. No me tengo. Negociar. Vamos a ver. Estoy seguro que vamos a terminar muertos. Me quedé con ganas de más de Merma. Todavía no terminó el libro y Merma apareció dos veces nomás. 105. Nadie quiere pelear en realidad. Muchos han muerto ya. Negocias una paz entre las fuerzas rivales. Son lo único que queda de una gran flota de naves espaciales que han estado luchando durante más de 3.000 años galácticos. Son los últimos sobrevivientes. Han olvidado... hasta han olvidado la causa original de la guerra. Fin. Menos mal que se cruzaron con nosotros. Con toda nuestra experiencia de negociación para resolver guerra de 3.000 años.
Ah, somos excelentes. Qué bien. Ay, mira, está el gordo ahí. ¿Lo ven? Qué ídolo. Bueno. Fin. Sí, vamos a resolver otro conflicto complicado. Resolvimos una disputa de 3.000 años. Sin entrenamiento diplomático, somos lo mejor. Así que ahora vamos a hacer lo peor y vamos a escaparnos. Vamos a aprovechar la volteada y que estos sigan en la suya. Está corriendo. Es ridículo quedarse en el medio de esta lucha. ¿A quién le importa por qué están peleando? Presionas el botón de máxima aceleración y abandonas la zona. 100 disparos de cañones láser, pero las tácticas de evasión dirigidas por la computadora te permiten escapar. Finalmente, vuelves a estar solo en el espacio. Fin. Realmente. Y ahí estamos esquivando rayos láser. Y termina. ¡Nunca vamos a llegar a Kenda! ¿Qué nos queda? Había otro, ¿no? Habían dicho, ¿no? Que quedaba lo de Axley. Antes, ¿quedaba algo más? ¿Antes de no ir a Axley? Creo que ya está, creo que leímos todo el libro. No sé si hay algo más. ¿Falta alguna decisión? A ver, la 17. Sí, ya lo hicimos todo. Bueno, parece que yo voy a decir que leímos todo el libro porque... No, nunca leí esta página. La página 108 y 109 no las leí nunca. ¿Cómo llegó a estas? No puede ser. Acá hay un dibujo que no lo vi nunca tampoco. Falta mucho acá. Falta mucho. Pero estaban 2 horas de stream. Así que creo que es buen momento para cortar. La verdad, espero que les haya gustado este nuevo stream. Yo me re divertí, estuvo re buena. Y lo quiero seguir, así que seguramente el domingo que viene sigamos. Voy a... La próxima voy a modificar un poco las anotaciones y voy a anotar qué tipo de final fue cada uno, así no lo pierdo. Pero estuvo re divertido hacerlo. Hace mucho tenía ganas de hacerlo, porque además me los voy a ir comprando por cuestiones de nostalgia y los quiero tener. Qué recopado. Y nada, gracias por acompañarme este domingo de lluvia leyendo El espacio y más allá de R.A. Montgomery. Una aventura que fue por todos lados. Fuimos a los sueños, fuimos al pasado, al futuro, nos enfermamos, contaminamos. Fue una gran decepción muchas veces. Estuvo re divertido. Al parecer hay como 50 de estos libros, así que tenemos tiempo para hacer esto. Los voy a dejar con el outro y a ver si hay alguien más que esté streameando ahora para hacerlo. Nos vemos. Chao.